Queremos hablar. Queremos ver. Hasta la vista, baby. Queremos mostrar. Queremos oír. La crisis de la ley política chilena. Un medio para ti en todas las frecuencias. Esto es Chahual. Bueno, sean bienvenidos ya a este nuevo episodio, el número 17 de la temporada 2020 de Chahual Radio, y ya el capítulo 33 desde que comenzamos este proyecto, ya hace mucho tiempo, en los estudios de experimentación radial de la Universidad de Playa Ancha, en el tiempo en que no había pandemia. Bueno, mi nombre es Juan Saravena, les hablo desde Laguna Verde, y hoy nos conectaremos por videollamada, como se ha hecho habitual, ahí con nuestras invitadas. En los últimos meses, uno de los temas que se tomó la conversación nacional fue el retiro del 10%, ese retiro que en un principio se veía lejano, pero que se pudo cumplir. Pero algo que quizá no estaba incluido en el debate fue la retención para los deudores de pensión alimenticia. Fuimos testigos de numerosos testimonios de personas que sin vergüenza acudían a la madre a solicitar que no se les retuviera, y en muchos casos mostrando la peor cara del ser humano, ese lado egoísta y materialista, sin importarles que hubieran hijos o hijas de por medio. Y es por eso que esa discusión se comenzó a dar y se debe seguir dando con aún más fuerza. Porque la pregunta que cabe darse es, ¿qué sucede en esa parte de la población donde sufren este tipo de violencia? Una violencia que quizás por mucho no es reconocida. Y bueno, es por esto que hoy conversaremos respecto a las pensiones alimenticias y el desamparo que sufren muchas familias por no tener un Estado con un rol más protagónico para que se cumplan estos pagos. Pero antes, para iniciar, como es habitual, quiero invitar a sumarse a pantalla a mi amigo, compañero de la Universidad de Playa Ancha, Daniel Vergara, que también hace director de este programa que permite que salgamos ahí sin ningún problema, ya que, como entenderán, acá en Laguna Verde el internet es malísimo, entonces siempre está la probabilidad de que yo me vaya, que se me caiga el internet, entonces Daniel queda a cargo del programa. ¿Cómo has estado, Daniel? ¿Cómo va la semana? Se decía que esta semana podríamos haber salido de la cuarentena, no pasó, pero ahí estamos. ¿Cómo has estado ahí con la universidad también y con todo eso? ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que nada, saludarte, desearte unas buenas noches y que sea este un excelente programa. Así que vamos a estar ahí. Sí, se decía que esta semana hacía bajar la cuarentena a Valparaíso, pero se ve largo ese camino, así que esperemos que los próximos días esa situación cambie, porque hay que estar atento ante el proceso constituyente que está avecinándose y que está cada vez más cercano, de hecho. Sí, bueno, sabemos que ya se falta un poquito más de un mes y un día, así que se viene todo ese proceso importante que es para nuestro país, y la invitación es a que se sumen, que se cuiden, para que también formen parte de este proceso histórico en el que vamos a ser todos testigos y protagonistas. Y bueno, ahora invitar, como ya les comentaba, hoy día vamos a conversar sobre las alimenticias, y la agrupación Mamás Luchonas. Es por eso que quiero invitar a que se sumen a pantalla a Viviana Rodríguez, coordinadora de la Quinta Región, Valentina Zúñiga, coordinadora de Santiago, Jimena Guzmán, abogada, y Pamela Espinosa, integrante de la agrupación. Así que ahí, bueno, ya las pueden ver en pantalla. Como pueden ver, ya nos han llegado numerosos comentarios, así que había mucha gente que estaba ahí atento para ver el programa. Primero, preguntarles cómo se han encontrado en el día de hoy, cómo están viviendo esta pandemia. Ahí, Viviana, cómo ha sido todo este contexto bien, bien problemático en el que nos encontramos. Hola. ¿Escucha, Viviana? Se quedó pegado. Sí. Sí, parece que justo se quedó pegado. Bueno, entonces pasemos ahí a Pamela. ¿Cómo has estado tú con la pandemia, como en este contexto complicado? Hola, primero que todo, buenas noches ya.
Muchas gracias a todos ustedes, Radio Chagual, por darle la oportunidad de estar acá con las chiquillas conversando sobre este tema tan importante que nos aqueja a todos nosotras con nuestros hijos. Pues el tema de pandemia, bueno, ha sido bastante complicado. Yo creo que a nivel general, ¿se escucha? Sí, se escucha Sí, perfecto. sí. Bueno, ya. Bueno, a nivel general, yo creo que a todos nos ha afectado bastante. Ha pasado bastante tiempo ya. El encierro donde nuestro hijo, yo creo que ya el estrés es bastante alto. Estamos muy preocupados. Ojalá que esto que llegue a buen puerto, se pueda solucionar luego. Nuestra región aún se cuenta en cuarentena. Sabemos que tenemos que cuidarnos, protegernos, pero creo que ya el estrés bastante, el encierro creo que ha afectado harto. Sí, ha sido todo bastante complejo. Y la misma pregunta es, Jimena, ¿cómo has estado en este contexto pandémico en el que encontramos en nuestro país? Hola, buenas noches. Bueno, también me sumo a los agradecimientos por esta invitación. Muy feliz de poder participar y ojalá aportar lo más posible. Y bueno, ha sido difícil. Para nadie es fácil cambiar toda la rutina que tenemos habitualmente, pero por lo menos para mí ha sido relativamente fácil. En mi trabajo como abogada, las audiencias las estoy llevando a cabo por esta misma vía, por Zoom. Afortunadamente no se ha tenido que reprogramar mucho la carga de trabajo, hace que todo sea más rápido incluso. Así que, bien, en ese sentido feliz, además que puedo compartir con mi familia y con mi hijo. Así que no todo ha sido tan malo. Buenísimo, ahí ver el lado positivo de todo esto. Ahí, Valentina, la misma pregunta, ¿cómo has estado? Bueno, con Valentina sé que estamos con un poco de desfase, así que por eso igual ahí nos vamos a tomar el tiempo para que responda bien y todo, así que no hay inconveniente. Valentina, ¿cómo has estado con esto de la pandemia, las cuarentenas? Escuché cortado. No sé si ahora nos escucha o es el desfase. Ahora escucho. Bueno, parece que no. Sí. Parece Bueno, que ahí cortó. Viviana volvió. ¿Tú, Viviana, no sé? Viviana, ¿nos escuchas bien? ¿Cómo? Y ahora sí. ¿Nos escuchas bien? ¿Sí? Te quería preguntar de cómo has estado con lo de la pandemia, en Y estas ahora sí. cuarentenas, ¿cómo has estado tú? Mira, yo trabajo en el hospital de Quilpué y ha sido más, porque tengo que, acá no están cuarentena y he tenido que ir a trabajar igual, de igual forma. Y bueno, obviamente el estrés de los niños, más que ellos son los que pasan encerrados Hola, buenas noches. De antemano, y igual agradecerle es por esta como un invitación. Me caos siento diario. afortunada el poder compartir con ustedes hoy día. Gracias a las mamás que hoy en día se unen para poder conversar este gran tema que no ha problema a todas las madres. En el tema de la pandemia, yo creo que ha sido bien complicado para todas. Se desconectó. Sí, hay un desfase muy grande con ella y a ver si lo vuelva, se puede. Vale. Bueno, ahora Viviana, y si puedes terminar lo que estás diciendo. Y bueno, eso pues, ha sido igual el estrés. Como decía, los niños que no pueden, o sea, igual en el día de hoy, más que nada, ha sido el trauma de estar con tu amigo. Bueno, no sé si soy yo solamente, pero parece que Viviana también está con un problema de internet, se le escucha como cortado, Se pero escucha se le entiende, muy que bien. igual, Se sí, pero ahí igual la entendí, que es lo importante, así que igual se comprende en este contexto de primero, muchas quejas de una compañía que empieza con B corta, no han llegado muchas quejas constantemente relativamente. en todos los programas con esa empresa, así que no, ahí se comprende. Y
Bueno, pasando ya a las preguntas y bueno, esperando ahí que se sume Valentina, a ver si ahora hay un poco de menos de desfase. Preguntarte, Viviana, ¿cómo surge esta necesidad de organizarse como agrupación? Tú eres la coordinadora de esta región. ¿Cómo nace esta necesidad? Mira, empezamos en Facebook. Yo me uní a un Facebook que se llama Papito Corazón Paga la Pensión y me di cuenta de que varias, o sea, la mayoría, todas, tenemos problemas. No sé, se le Porque escucha muy a cortado todas, a Viviana. ¿vale? Hija. Ese. Sí, ahí. Creo que ahí Vale se pudo Ahí. conectar. Sí. Hay gente que nos comenta que coloquemos el tema del teléfono al colocar el llamado al teléfono para el PC. No sé si podríamos testar también esa metodología. Nosotros no tenemos aquí, no nos permite como un link directo como hay otras plataformas, porque estamos en una plataforma externa que se llama StreamYard. Pero no sé si podría ser como ese intento. No sé si Valentina ahora nos escucha bien. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, nosotros escuchamos, pero ¿tú nos escuchas bien? Hay como varios segundos de diferencia. Sí. Valentina, ¿tú nos puedes escuchar bien? No, creo que hay mucho. Bueno, Muchas gracias. ahí mientras solucionamos ahí el problema con Valentina y Viviana, preguntarle a Jimena, aprovechando de en Sí, yo el le plano escucho bien. jurídico, ¿Ustedes me ¿cuál? escuchan? Sí, nosotros escuchamos bien, Valentina, pero hay mucho desfase. Entonces, para ir avanzando, mientras ahí vemos, solucionamos el problema con Viviana y con Valentina, Jimena, preguntarte en el plano jurídico, ¿cuál es el escenario actual en cuanto a las pensiones alimenticias? Nosotros estuvimos leyendo ahí el petitorio de la chiquilla de la agrupación, ya, como que ya nos daban como todo, como la base de que tienen que vivir las madres día a día, las que se ven expuestas a este tipo de situaciones. Si tú nos pudieras explicar más o menos cómo es la situación actual, el escenario actual en cuanto a esto de las pensiones alimenticias. Bueno, en primer lugar, me gustaría comentar que a raíz de esta posibilidad de que se hagan retiros de los fondos del 10% de las AFP, quedó muy de manifiesto que son muchísimas las personas que en realidad hoy día están con el problema de que los padres en general o también algunas madres están obligados al pago de pensión. No lo hacen y no lo hacen en forma constante. Hoy día los tribunales están absolutamente saturados de solicitudes de cumplimiento forzoso. Definitivamente los tribunales no están dando abasto, están muy, muy atrasados en la dictación de resoluciones y eso la verdad es que está jugando una muy mala pasada a los usuarios del sistema. Ya, lamentablemente creo que es un procedimiento muy engorroso, muy burocrático, que solamente ha traído angustia a muchas, hablo de mamás, pero también que se entienda que también son algunos papás que se están haciendo cargo hoy día de sus hijos, ya, y que no tienen una solución como la debiesen tener. Ya, el procedimiento consiste básicamente en solicitar una liquidación para que el tribunal acredite cuál es el monto que se adeuda a la fecha con los respectivos reajustes e intereses, ¿ya? Luego, esa liquidación se debe notificar a las partes. Y ahí viene el primer problema, porque los obligados al pago de pensión, los alimentantes en general acostumbran a cambiarse de domicilios y no informarlos. Y la forma de notificación es por cédula, es decir, que se les debe entregar una copia de esta resolución en su hogar.
en forma, ojalá personal, o si no, entregársela donde ellos señalan que viven, pero ahí está el primer problema. En caso que los alimentantes se cambien de domicilio, es la demandante quien debe aportar nuevos antecedentes, y ya eso es muy burocrático, solicitar información a la AFP de nuevos domicilios, ha sido la verdad es que muy, muy engorroso. Luego, siempre está la posibilidad de que el alimentante objete esta liquidación, y esto se presta para que los alimentantes hagan propuestas de pago muchas veces irrisorias. Ya es muy común hoy día escuchar personas que están ofreciendo pagos en 100 cuotas de 10 mil pesos, de 5 mil pesos, y eso en realidad, no sé, los tribunales, a mi juicio, no debiesen ni siquiera permitirlo. Ya también va un poco la opinión personal, es una falta de respeto, según yo, vulnera todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque nadie puede vivir con la cantidad que ellos ofrecen, sobre todo lo hacen con un afán en general dilatorio, porque por más que se llegan a acuerdos en ese sentido, no los pagan. Entonces, muchas de las mamás que ya están en esta agrupación ven como una única posibilidad de tener algún tipo de apoyo económico este 10% retenido, porque ya definitivamente por la buena no hay ninguna posibilidad. Ya muchas, algunas han tenido que recurrir a demandar a los abuelos paternos, que también no es la mejor opción, sino que es como la última opción, peor es nada, se podría decir en buen chileno. Muchas veces los abuelos paternos no tienen los medios para hacerse cargo, ni siquiera de sus propias necesidades, mucho menos de las de sus nietos. También en algunos casos las mamás no se atreven a hacerlo porque tienen algún tipo de relación con ellos y no quieren romper ese lazo que había. Entonces se ven súper limitadas, la verdad. Y todo esto se quedó mucho más en evidencia a raíz de esta situación del 10%. Creemos que hay muchísimos cambios que podemos hacerle al sistema. Entre el petitorio que estamos tratando de conversar y siempre mejorar, en primer lugar creemos que, primero se debiese asegurar a todos los usuarios del sistema una asesoría legal, gratuita y obviamente mucho más eficiente de lo que son hoy día las corporaciones de asistencia judicial. Ya muchas personas, por no tener los medios, solamente acceden a los estudiantes, pero que en realidad no tienen la práctica suficiente ni los conocimientos, aunque tengan la mejor disposición del mundo, para hacer que este procedimiento sea más rápido. Segundo lugar, creemos que se debiesen hacer algunos cambios, por ejemplo, de partida obligar a que todas las notificaciones sean solamente por correos electrónicos, porque esto de notificaciones por cédula, sabemos que no tiene ningún sentido. Si al día siguiente se cambian de domicilio, no hay cómo obligarlos a que se acrediten los domicilios, las multas que se contemplan en la ley, la verdad es que son impracticables. Se contemplan multas a beneficios fiscales, pero nada que vaya en directa relación con los hijos. Por ejemplo, también otro punto es que ante el incumplimiento reiterado, los padres hoy día o madres obligados al pago de pensión de alimentos son obligados a dormir hasta 15 días de reclusión nocturna. ¿Pero eso de qué sirve? Si lo que uno necesita es la plata, los niños necesitan medios para cubrir sus necesidades. Nosotros hemos propuesto, y obviamente es algo que se tiene que conversar y quizás mejorar la idea, que sea prisión efectiva, que sean, en vez de 15 días, que sean 30 días, que sea algo que realmente les duela, que sea día y noche, que la pasen realmente mal, y durante ese tiempo, obviamente, estén obligados a realizar algún tipo de trabajo remunerado, y que ese dinero que se junte vaya directo a las pensiones de alimento, porque definitivamente tiene que haber algún escarmiento aquí, porque ya se ha visto en el transcurso de los años que hay padres que pasan 15 años y depositan 5 mil pesos. Eso es ya una burla, debiese ser también considerado quizás, a mi juicio, una vulneración grave de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También
ser incluso considerado violencia económica. Creo que de alguna forma hoy día lo es, pero debiese ser mucho más claro para que esto fuese mucho más expedito. Eso es lo que me gustaría comentar. Comprendo ahí. Bueno, Daniel, sé que quiere, me estaba pidiendo la palabra. ¿Querías decir algo? Sí, bueno, a mí me interesan bastantes puntos que yo en lo personal no entiendo mucho, pero es un problema que a mí también me afecta junto con mi hermana, que yo también tengo esa situación de que mi padre tenía que pagar la pensión y nunca me queda claro eso del monto, porque por ejemplo pasa que mi padre no tiene un trabajo oficial, o sea, con contrato, o sea, no es estable, y siempre me surgió esa duda si hay como algún monto mínimo el cual esté obligado legalmente a pagar. O sea, yo siempre he escuchado algo como de 50.000 pesos, que algo que él de momento me está entregando mensualmente, pero como tú decías, hay algunos casos donde entregan solo 10.000, a veces menos. O sea, en términos legales, ¿cuál es el mínimo? O si es que existe algún mínimo, porque perfectamente podría no existir, lo cual sería un problema bastante grave. Bueno, la ley hoy día existe un ingreso mínimo remuneracional que, si no me equivoco, hoy está fijado en 320.500 pesos. Si es que me equivoco, corríjame. Para determinar la pensión de alimentos se consideran varios factores. En primer lugar, las necesidades del hijo. En segundo lugar, la capacidad económica de las partes. Y además, las circunstancias domésticas. No hay una fórmula única. Nunca vas a ver una persona que siempre te diga que son 50.000 pesos el mínimo. Siempre es... puede variar eso según estos requisitos que te estoy mencionando. Lo que establece la ley es que un padre que tiene, por ejemplo, un solo hijo, se le puede condenar al pago hasta el 50%, hasta el 40% de sus ingresos. En el caso que sean más de dos hijos, no se puede retener hasta más del 50% de sus ingresos. Y obviamente siempre va a depender de lo que dije anteriormente, de las necesidades. Muchas veces cuando los niños son más chicos no requieren la misma cantidad que uno de 20 años, que a lo mejor está en la universidad, del endeudamiento. Y todas las pensiones siempre están establecidas en una unidad reajustable, que puede ser según la variación positiva del IPC o según la variación del ingreso mínimo. Y todos los años va subiendo y no hay necesidad que el tribunal informe año a año de esta variación. Se supone que los que están obligados al pago de pensión debiesen hacerlo por su cuenta, ellos hacer el reajuste, y eso muchas veces no pasa y genera una gran deuda al cabo de los años. Bueno, y ahí me surge otro problema, porque ¿sí? Como al menos en mi situación, en mi caso, no se acudió a un tribunal como tal, sino que como una especie de mediación. Uh-huh. Esa es la palabra. Y sí, como tú decías, depende mucho el monto en base a la disponibilidad y la cantidad de ingresos que tenga la otra parte. Y ahí sí pasa otro problema, y es como el testigo, no estoy muy seguro cómo se llama la persona que está en esa mediación, pero el encargado... ¿cómo va a tener la certeza de cuánto gana la otra persona? Porque a mí me pasó una situación bastante ridícula en la cual me dio mucha rabia, de uh-huh. que él decía que comía una vez cada tres días, por ejemplo, pero unas barbaridades, uh-huh. tiene un auto, ¿cachai? Pero decía no, que no tenía nada para comer. O sea, ¿cómo se aseguran de cuánta plata tiene? O sea, uno perfectamente podría mentir, como lo hizo él. Sí, la mediación es un trámite que se estableció en algunas materias, forma obligatoria. La idea es descongestionar los tribunales, ¿ya? En materia de pensión de alimentos, relación directa y regular, cuidado personal, obviamente las modificaciones de la pensión. La persona que dirige este debate es el mediador. En general es una persona que tiene conocimientos de derecho a través de un curso que hacen. Pueden ser mediadores, los mediadores pueden ser periodistas, pueden ser abogados, pueden ser asistentes sociales. En general, en las mediaciones no se requiere, no les piden a las partes muchos documentos, más que nada es una conversación de buena fe, ¿ya? Donde cada uno hace sus
planteamiento. El mediador obviamente trata de acercar las posiciones lo más posible, le explica a las partes los derechos que tienen y obviamente le dicen que si no están de acuerdo con el ofrecimiento, tienen la libertad de seguir este juicio ya en los juzgados de familia, donde sí tienen la posibilidad de presentar medios de prueba con mucha más amplitud, documentos, solicitar oficios, solicitar informes periciales para que se acredite todo lo que dice la otra parte, que muchas veces llega a ser ridículo, como por ejemplo lo que te pasó. En mediación, a veces algunos tienen la ocurrencia de solicitar al menos el contrato y las liquidaciones de sueldo, el certificado de cotizaciones previsional de FP, como para hacerse una idea macro de cuáles serían los ingresos. Les piden en general a las partes que solicitan la mediación que lleven un listado de las necesidades actuales lo más completa posible en todos los ámbitos. La pensión de alimentos no solo significa comida, supermercado, significa vestuario, el costo del arriendo, los gastos básicos, recreación, todos los gastos que puede incurrir un niño, niña o adolescente. Entonces, si tú no estás conforme con el ofrecimiento que te hace tu padre en este ejemplo, tú no tienes ninguna obligación de aceptar. En realidad tienes todo el derecho de decir no. Prefiero llegar a tribunales y que él acredite como corresponde su situación, porque me parece que el ofrecimiento es muy mínimo y en realidad no le creo nada. Y eso pasa mucho. Claro. Bueno, en todo caso, tú siempre tienes la posibilidad, si es que llegaste a aceptar una mediación y esta fue aprobada por el tribunal porque se ajustó a derecho, de solicitar un aumento de la pensión si es que tus necesidades han variado en el tiempo en forma considerable. Por ejemplo, surgen enfermedades de alto costo, tienes que comprar más materiales de estudio de lo que acostumbras al momento que se fijó la pensión de alimentos. Cosas de ese tipo, podrías solicitar un aumento de la pensión. Muy bien. Bueno, ahí pasando ya con las experiencias, como yo comentaba, preguntarte a ti, Pamela, ¿cómo ha sido tu experiencia sobre el pago de pensión? Desde una perspectiva más personal, que nos pueda comentar. Bueno, empezando, primero que todo, anteriormente había dicho de que con el tema de la pandemia había sido un poquito estresante y complicado. También va de la mano un poquito con el tema de lo que estamos hablando ahora, del tema de pensión. Yo tengo, del 2014 que yo me separé, y bueno, yo tengo una hija, tengo un hijo de 11 años y una de 7, donde la de 7 años, ella tiene una enfermedad que se llama síndrome de Williams, una discapacidad mental, física. En el caso mío, y en representación de muchas de las mamás que estamos en la agrupación y los diferentes grupos que hay ahora, represento totalmente en el sentido de que yo soy una de las mamás en la cual con mi hijo me la he tenido que arreglar bastante sola. En la otra parte, el padre nunca se ha hecho cargo de la pensión. Tiene una pensión casi de 12 millones de deuda. Sí, más o menos van 12 millones ya. Ha sido años donde ha sido bastante difícil, por el tema de la pandemia, hay gastos ya altos en el tema de salud, está hecho difícil por eso. Obviamente adoro a mi hijo y por lo mismo estoy acá tratando de hacer algo, sobre todo con esto del tema de la retención. Se nos abrió, por decirlo así, una puerta, una ventana donde vemos la oportunidad de que se haga justicia divina, por decirlo así, y poder retener algo de la larga deuda que tenemos, que tienen estos personajes con nuestro hijo. Es bastante difícil cuando, además de que existen estas deudas y estos personajes, prácticamente se le avale la irresponsabilidad, porque nos vemos totalmente desamparados con un sistema de que donde vamos, en este caso al juzgado de familia, se nos pide a nuestra parte hacer los trámites correspondientes, los apremios correspondientes, y a la larga siempre prácticamente se le da el favor a la otra parte. O sea, imagínate en mi caso, te juro que van como 20, ya perdí la cuenta de toda la orden de arresto que he puesto, los apremios que he puesto, porque cuando uno pasa por estos problemas, claro,
uno se la arregla igual, sigue trabajando, se la arregla como sea. En el caso mío, que con mi hija con discapacidad se me ha complicado, tuve que renunciar a mi trabajo de años, tenía un muy buen puesto donde estaba trabajando, amaba mi trabajo, y se me complicó porque uno, bueno, nace nuestro hijo y uno no sabe qué se nos viene. En mi caso, mi hija, ya al tener una enfermedad degenerativa, es complicado, se complica en la vida, entonces uno se la trata de arreglar, y ojalá quisiera que la otra parte se hiciera responsable, sobre todo en la parte económica. Aparte que hay un problema de que vemos que donde el Estado o el sistema hasta ahora prácticamente avala a estos personajes la responsabilidad de no presionar, no sabemos, prácticamente nos vemos como totalmente abandonadas con nuestro hijo con este problema, con el tema de pensión. Por lo mismo, yo creo que ahora ya como he visto, hemos visto como la oportunidad de decir ya basta. Por lo mismo estamos acá, yo creo, por lo mismo Jimena ya está con nosotros, dándonos su asesoría, toda la experiencia que ella tiene con este tema, y así como Valentina y todas las que estamos acá en esta agrupación, queremos alzar la voz para poder de alguna manera ser escuchada y que se llegue a una solución, porque en verdad son años. Y ya esto es una burla. El tema de que no se pague la pensión no puede ser normal, no se puede normalizar esto. Son los niños, se supone que nuestro hijo, son los niños, son lo más importante, son el futuro, no pueden abstenerse de sus necesidades porque no está la otra parte que no cancela. Porque muchas veces, pucha, por lo mismo, están la necesidad de vestuario, calzado, salud, educación, la misma recreatividad, todo. Y muchas veces por esto no podemos hacer esto otro, y esto otro, y ¿por qué? No es justo. Entonces, creemos que en este momento se nos ha dado la oportunidad para decir ya basta. Esperamos que, ojalá, que así como ustedes nos dan la oportunidad para nosotros demostrar nuestro descontento, nuestros problemas, la experiencia, la mala experiencia que tenemos con respecto al tema de las pensiones alimenticias, ojalá que no dejemos solamente, no vayamos solamente por el camino de conseguir apremios, porque aquí estos gallos saben, o vamos a hablar de papito, mamita, corazón, ¿cómo se habla? Yo creo que no tienen ni corazón, ni siquiera deberían de llamarse así. Son, para mí son personajes, deudoras, que no pagan, ¿ya? Ojalá que no solamente se consigan más apremios, porque eso no se cumple, ya está claro que no se cumple. Además, como dice Jimena, no solamente necesitamos de que ellos vayan a hacer esto del que se vayan detenidos, que se le lleven a que hagan el arresto por 15 días, no necesitamos el dinero. Los hijos necesitan, nuestros hijos necesitan la parte económica, ¿ya? Ese es el objetivo. Ojalá que en algún momento nosotros podamos trabajar con los parlamentarios, que estemos acusados de alguna otra forma, y podamos trabajar, no sé, que se puedan hacer unas leyes donde el Estado se dé cuenta de que esto es un problema social a nivel nacional. Es muy importante hablar de este tema y darle una solución de raíz, algo que sea totalmente concreto, radical, no que sea ya por encima, como lo hacía hasta ahora. Además que, si no hubiese sido por esto de la retención, nadie estaría hablando del tema de pensión alimenticia. No estaríamos ahora hablando de este tema. Entonces creo que esto es muy grave. No puede seguir pasando. Son años, por ejemplo, en mi caso son 11 millones, casi 12 millones, son años donde la otra persona no ha estado en nada, ni siquiera emocionalmente, ni siquiera en la salud de mi hija, y ni tampoco económicamente, y creo que esto no puede seguir pasando. No quiero andar rogándole, pero quiero que si realmente existe un Estado, un apremio que realmente le diga, oye, tú, esa es obligación, esto del pago de la pensión no es una ayuda, es una obligación que debes cumplir, y eso lo tienen que entender. A mí él no me tiene que ayudar con los niños, él tiene que responder como padre, y tiene que responder económicamente. Si no lo quiere hacer emocionalmente, si no quiere estar ahí para verlos crecer y estar junto al lado de él, bueno, esa es su decisión. Pero no puede ser, oye, yo soy papá ahora, pero ya no quiero, me voy y no aparece nunca más, tampoco creo que no es lo que corresponde. Entonces, ya paremos el deseo, por decirlo así, porque ya esto es de años,
muchas mujeres y padres que quedamos al cuidado de nuestros hijos se nos hace muy difícil sacarlo adelante, y creemos que ya es el momento que se nos tome en cuenta realmente y que se hagan unas soluciones como corresponde. Eso, yo creo que lo que me ha pasado a mí, le ha pasado a muchas, y creo que por lo mismo estoy acá para poder alzar la voz por ellas. Incluso hay muchas mamás que imagínate que en la agrupación no han querido tampoco hablar mucho del tema porque se ven amenazadas por la otra parte. Y eso, imagínate que sentirse, aparte de que tienes que sacar sola a tu hijo y todo lo demás, aparte es recibir una amenaza constante de la otra parte, que no solamente no quieren pagar, sino que amenazan a esta persona que está a cargo de los niños, tampoco creo que no es justo. Entonces el sistema tiene que entender y tiene que hacerse cargo de una vez por todas de que esto no puede seguir pasando, y tienen que darse cuenta que están equivocados, que no están haciendo las cosas como corresponde y bien. Están afectando a los cuidadores, a los padres y madres que están junto a su hijo, sacándolo adelante, y no es justo que sea de esta manera. Eso. Muy bien. La verdad es que es bastante frustrante de todo lo que está ocurriendo. Bueno, antes de profundizar y avanzar en las preguntas, me gustaría retomar un comentario que hizo alguien en el chat, que dice: hola, mi consulta es que él, supongo que se refiere a la otra parte, no está trabajando y lleva 4 meses sin depositar y 2 años dando 50.000 porque él no quiere pagar. Lo que acordamos en mediación es que son 100.000. Y ahí pregunta de nuevo: ¿qué puedo hacer ya que la mediación están cerradas? Ahí, para que nos pueda orientar Jimena y dar una consulta, un consejo para esa situación que asumo que se repite bastante. Bueno, hoy día, ante el incumplimiento de la pensión de alimentos, el paso, como expliqué anteriormente, es solicitar una liquidación, de modo que el tribunal constate cuál es el monto de la deuda a la fecha de hoy, y para luego poder solicitar apremios. La ley hoy día contempla varios apremios, no solamente esta retención del 10% de los fondos de AFP. También se puede solicitar la retención judicial, si es que el demandado o demandada cuentan con un trabajo estable. Se pueden solicitar arrestos nocturnos hasta por 15 días, salvo en este tiempo de pandemia que no le están dando lugar, cosa que también tiene bastante molesta a las mamás que están sacando sola a sus hijos, porque de alguna manera todas sienten, por lo menos, que el Estado se procura darle demasiada garantía a quien realmente no ha hecho nunca nada por los hijos. También se pueden decretar arraigos nacionales para asegurar que al menos no se van a ir del país sin dar cumplimiento a sus obligaciones. En algunos casos se pueden iniciar juicios ejecutivos por cobro de pensión de alimentos, pero son todos procedimientos que son largos, que en general, en principio, se pueden ver solos, pero al final se requiere sí o sí de asesoría de abogado. Porque a veces por desconocimiento uno hace escritos que solamente llevan al retardo de los procedimientos. Hoy día, si es que alguien quisiese ir directo a tribunales por un aumento de pensión de alimentos, una modificación, no necesita pasar por mediación en este tiempo, solamente mientras dura la pandemia. Se pueden iniciar acciones de rebaja, de aumento, sin necesidad de pasar por mediación. Pero ante el incumplimiento, como señalaba, el procedimiento es de cumplimiento forzoso, y eso es un procedimiento incidental que no requiere de audiencias, sino que de presentaciones. Y que es bastante engorroso, pero hay que tener paciencia porque es lo que tenemos. Otra cosa, nada que ver con lo que me estaban preguntando, pero me quedo dando vueltas antes. Quisiera agregar que Mamás Luchonas no es... me gustaría que se borrara ese estigma que se tiene, que es la mujer interesada, que solamente quiere plata y nada más. No, la verdad es que Mamás Luchonas agrupa a hombres y mujeres que hoy día están súper comprometidos con sus hijos en todo sentido, emocionalmente, económicamente, y que por supuesto necesitan de ese apoyo porque ya la situación en la mayoría de los casos no da para más. La mayoría son personas que están más encima en situación bien vulnerables, muchas de ellas sufriendo violencia,
mucho, en un grado importante. Entonces, Mamás Luchonas hoy día lo han usado en redes sociales como para... ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Muchas veces lo han usado en redes sociales para reírse, para caricaturizar a las mamás, pero en realidad son mujeres y hombres que están súper comprometidos y que, según mi parecer, al menos merecen todo mi respeto, porque son personas que, a pesar de todas las dificultades, se han sacado pero la cresta por darle lo mejor a su hijo, y eso es súper valorable. Entonces, ojalá que las personas que hoy día se ríen de estas mamás luchonas, al menos se den el tiempo de escuchar su historia. No son gente que estén interesadas en la plata. Ninguna, por lo menos, tiene intenciones de irse de viaje, sino que cubrir las necesidades más básicas de sus hijos. Y si alguna tuviese intenciones de hacer algo, quizá un gasto más superfluo, se podría decir, también tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque por años han sido quienes se han hecho cargo de todos los gastos, han asumido un nivel de endeudamiento enorme, y yo creo que lo mínimo que tienen derecho es también a recibir un poco de ayuda y darse algún gusto, como nunca lo han podido hacer. Entonces ya basta con esos estigmas en redes sociales, que en realidad solamente merman mucho más a las mujeres y hombres que sí se hacen cargo de sus hijos. Eso también me quería acotar. Bueno, agradecerle a la gente que nos está comentando, que ha estado compartiendo la transmisión. Han llegado muchos comentarios, así que ahí vamos a ver si más adelante también damos lectura a algunos de los comentarios que nos han llegado. Algunas están contando sus experiencias, que son bastante potentes. Hay preguntas. También vamos a sumar a Viviana de nueva pantalla, ya que al parecer ahí hubo mejora del internet para que se nos suma ahí a la conversación. Y antes de continuar, quisiéramos saludar a nuestros auspiciadores, que son los que nos permiten salir hoy en día mediante las redes sociales. Hoy ya estamos saliendo por Facebook, estamos saliendo por una plataforma, por YouTube, pero un canal aparte que armamos ahora hace poco, porque el otro YouTube lo tenemos castigado por incumplimiento de derechos de autor, supuestamente, así que tuvimos que armar otro YouTube, así que por eso no estamos saliendo por el que aparece en el banner. El otro YouTube es Chahual TV Deportes, así que estamos saliendo también en YouTube, hay gente conectada ahí, y por Periscope, para después publicarlo ahí en Twitter. Así que ahí sí, nuestro director nos puede colocar los banners de los auspiciadores para que le demos un saludo. Bueno, primero un saludo a Traveleira, un blog de viajes de una amiga puertorriqueña. Ella en su Facebook la pueden encontrar como Traveleira, en Instagram como @Traveleira. Ella cuenta su anécdota, su experiencia, su expertise en base a viajar por diferentes ciudades, diferentes países, y además también conversar con lo que las variedades de viajes. Por ejemplo, en su programa hace poco entrevistó a una persona no vidente, donde nos contaba su experiencia de cómo es el viajar con capacidades diferentes y cómo viajar bajo ese estigma de que ellos como que no lo pueden hacer. En verdad, ahí él nos contaba toda su experiencia. También saludar a ver ahí cuál es el otro. Bueno, este es un emprendimiento ya más personal, es Delimeri. En Instagram lo pueden encontrar a @deli-meri, en su WhatsApp, +569-8512-5882. Ella es mi madre, así que por eso yo le decía que es un emprendimiento más personal, porque ella está haciendo un emprendimiento de pasteles, de vende tortas, brazos de reina, kuchen, pay de limón, donas, berlines, tortas de yogur, así que ahí lo que deseen lo pueden ahí pedir a ella, y son, bueno, experiencia propia, así que son muy deliciosos, así que ahí pueden pedir en este momento en Laguna Verde nada más, porque por un tema de cuarentena no podemos hacer despacho a otros lugares. También seguí saludando ahí a nuestros auspiciadores, a Eni Diseños y Estampados, los amigos de Miraflores, Viña del Mar, que ellos realizan estampados de poleras, de tazones, así que ahí lo pueden encontrar en Facebook como Eni Diseño y Estampados. Ahí están sus WhatsApp para realizar los pedidos. Ellos hace poco nos regalaron poleras para sortear en los programas. El otro día sorteamos una polera de Harry Potter, así que ahí tienen que estar atentos a los previos que vamos a estar sorteando en los próximos programas junto a los amigos de Eni Diseños y Estampados. También hay otro, bueno, cada vez se nos van sumando más auspiciadores. Hay Tucucán Invernaderos y Jardineras.
ahí en un emprendimiento de nuestra amiga Marión, que es arquitecta y realiza invernaderos y jardineras ad hoc para cualquier tipo de vivienda. Son muy amenos con el medio ambiente y muy lindo. Además, pueden trabajar en diversos diseños, así que los pueden encontrar ahí en Instagram como Invernaderos Tucucán. Y bueno, y también ahí pueden encontrar más información a su nuevo emprendimiento también, que está realizando en base a arquitectura sustentable. Y de los otros auspiciadores tenemos a Matutera del Mundo a Tus Manos. Ella es un bazar de Quilpué. Pueden encontrar en Facebook Matutera, Instagram, arroba Matutera 8. Ahí en su Instagram pueden encontrar de todo, desde ropa interior, lápices para colorear, agendas, todo lo que deseen. Hay una enorme variedad. Pueden encontrarla ahí en Instagram como Matutera 8, ahí para que vayan a su Instagram y vean toda la variedad de productos que tienen. Y si no me equivoco, nos queda el último que se integró, ¿no? Que es, a ver, que es Soluciones Ortopédicas, que es el último emprendimiento que se nos sumó, que es de Edwards 654 Valparaíso. Pueden encontrar en su Instagram Soluciones Ortopédicas Quinta Región, www.solucionesortopedicas.cl, ahí para que acudan a ello y pueden encontrar, si van de parte de Chagual, pueden tener ahí un 5% de descuento para cualquier tipo de productos que necesiten, para que vayan ahí a la gente de Soluciones Ortopédicas. Así que agradecer a todos los auspicios, a toda la gente que ha ido confiando en este proyecto, que es un proyecto que nace desde Laguna Verde, por eso nos llamamos Chagual, que es la planta característica de aquí de la localidad, que aparece en nuestro logo y también aparece el mapa de Laguna Verde en el logo, porque creemos que especialmente desde Laguna Verde, que es un lugar alejado de la ciudad, pese a que estamos cerca o alejado por parte de las autoridades, nos permite darle voz a la gente que no tiene voz, y por eso nos importa darle esta plataforma, darle importancia a todos los temas que necesiten ser discutidos, digamos, como sociedad. Y bueno, ahora que se nos sumó Viviana, que esperamos ahora sí que no nos falle el internet, Viviana, teníamos la pregunta al principio sobre la agrupación, cómo surge esta necesidad de agruparse, cómo se coordinan, cómo ha sido ese trabajo como agrupación. Mira, bueno, la Valentina, que no está en estos momentos, no pudo conectarse al final. Bueno, esto empezó, como te dije, por Facebook. Yo me ingresé a una página que se llama Papito Corazón Paga la Pensión. Y me di cuenta de que a todas nos estaba pasando lo mismo con la pensión, con lo de la retención del 10% del HP, de los papitos, corazones, y a todos teníamos dudas. Empezamos a hacer consultas ahí y se acordó, bueno, Valentina dijo, ella hizo un grupo para WhatsApp y ahí nos estamos organizando. De hecho, vamos a hacer una convocatoria pacífica en todos los tribunales a nivel nacional para dar nuestro descontento con cómo se ha tratado este tema con nosotras, con las, bueno, mamá y papá, que tenemos el desamparo igual judicial de que no se hacen las cosas a tiempo. A muchas papitos le pagaron el 10% teniendo esta demanda. Y todo ha sido muy lento, a ninguna se le ha devuelto. Y bueno, y más allá de luchar con esto del 10% ahora que es la actualidad, es como hemos dicho nosotras, la agrupación, que es un parche momentáneo. Nosotros lo que queremos son cosas reales, de que esto sea real, de que se haga ahora, que es el momento, y que sea concreto para nosotras a largo plazo. En lo que es los trámites que se tienen que hacer, son muy engorrosos, los apremios que a veces no, como decía mi compañera amiga, que no se hacían. Entonces nosotros queremos algo de raíz, que sea bien, no que sea toda media como ha sido hasta el momento. Entonces por eso nos juntamos, nos reunimos vía online todas, y de todas las regiones tenemos que están pasando lo mismo, y todo lo que es la mala experiencia de esto con la gente que no se quieren hacer cargo de su responsabilidad, porque no son ayudas, es responsabilidad que tienen que tener.
Y bueno, la convocatoria va a ser para el 2 de octubre. La convocatoria es para la fecha que me mandaste la otra vez, ¿verdad? El 2 de octubre. Ya. Para ver si lo compartimos ahora ahí en la plataforma. Sí. Daniel, ¿una pregunta? Sí, a mí me gustaría preguntar, así en general para las tres, ¿creen que el escenario actual existe alguna voluntad política para legislar respecto a las pensiones alimenticias? Dejando de lado el tema del 10%, lo cual se discutió muy poco, pero fuera de eso, ¿creen ustedes que hay una voluntad política? Empezando por Pamela. Mira, con respecto a esto, yo creo que así como se hacen bien difícil, se ha hecho bien difícil para nosotras poder tener apoyo durante años, hay una agrupación que se llama, una ONG que se llama Acción Mujer y Madre, que ellos estuvieron hace 5 años atrás trabajando con el tema de la ley de los apremios. Imagínate, 5 años, donde esto es para largo. Y así, recién ahora se pudo legislar hace un mes más o menos, el tema de los apremios con respecto a las pensiones alimenticias. Sabemos que esto es complicado, que no tenemos todo el apoyo, pero sí hay varios parlamentarios donde no han a nosotros demostrado de que están muy interesados con arreglar este tema de raíz, ¿ya? Y donde nosotros nos hemos visto apoyada y hemos enviado información y hemos demostrado en nuestras cartas, nuestros puntos de los que queremos hacer cambios. De toda la totalidad del general, sí hay ciertos diputados que se ven, que se han visto con la voluntad de querer apoyar con respecto a este problema. Yo creo que ya habiendo un diputado, de que tenga la intención de cambiar esta parte del sistema y apoyar a nuestro hijo, creo que es muy beneficioso. Porque así se empieza de a uno y así se van sumando los demás. Y no solamente uno, estamos claros que son más. No sé, no creo que sea como me tome la libertad de dar los nombres, pero sí contamos con varios. Que a ellos les importa conversar de este tema, yo creo que lo mejor sería trabajar para hacer una ley donde el Estado sea a cargo de las pensiones. Yo creo que sería lo mejor para la salud mental de nosotros y por el derecho de nuestro hijo, que el Estado se la arregle directamente con estos deudores. Y así, porque aquí en este país, es un país donde se da a conocer de que las deudas bancarias, las deudas de las casas comerciales son más importantes que las deudas por pensión de alimentos, que es donde estamos hablando acá de vidas de nuestro hijo, de adolescentes, donde se ven perjudicados directamente porque no llega esa parte económica. Entonces yo creo que este es el momento, ya no solamente nos queremos quedar con el tema de la retención, queremos seguir adelante con este tema de las pensiones alimenticias y solucionarla de raíz. Y creo que sí, en el Congreso, sí parlamentarios quieren trabajar con este tema. Así que yo digo que sí, que yo creo que sí se puede. Se puede, es largo, es complicado, hay que tener harta garra, pero para eso estamos. Pues, hemos aguantado cuántos años. Entonces, sí se puede. Y nosotros las mujeres somos aguerridas, somos pucha, constantes lo que queremos hacer por nuestro hijo, hemos hecho bastante, y así como también hay afectados papás, por lo mismo estamos en este grupo, creemos que podemos conseguir mucho si nos proponemos juntarnos y unirlo en estas causas, así como ahora vamos a presionar con la convocatoria del 2 de octubre, invitamos a todas las que están viendo el programa a que se sumen, que pierdan el miedo. Y muchas veces nos da vergüenza, muchas mamás les da vergüenza, muchas mamás se ven amenazadas por la otra parte, le invitamos a que pierdan ese miedo, a que alcen la voz, y que se puede conseguir cambiar el sistema, se puede conseguir por nuestro hijo, eso, por nuestro hijo se puede. Muy bien, no sabía eso de ese proyecto. Ahí si Jimena nos podría comentar si encuentra que hay alguna voluntad o conozca otro tipo de proyecto. Mire, yo voluntad política, no sé, no he estado muy...
Se desconectó, justo por eso ¿Qué fue? Falló el internet. Sí, se le desconectó. Bueno, antes de que ya vamos llegando a la hora del programa, quería leer algunos comentarios. Por ejemplo, a ver, aquí dice María Elena Cabrera Luco, 23 años metida en tribunales de familia, 3 veces logré orden de arresto efectiva, 3 veces en 23 años. Ahí vamos viendo los mensajes. Ahí Adelaine Solorza dice: Mamá Luchona Unidas. Bárbara Campo dice: Mi hijo tiene 15 años y jamás él ha dado nada, se ríe, le tapan, se arranca y así sucesivamente. Aquí Dani Nova nos dice: A ver, ahí está. Ahí, la lucha es de todas, vamos unidas. Carla Dayan, mamás luchonas al ataque. Bárbara Campos ahí, por todas las mamitas y que no se vulneren los derechos de nuestros hijos, retiro forzoso. María Elena Cabrera dice: Vamos, mamitas, somos demasiadas, unidas cambiaremos esto. En verdad nos han llegado muchos mensajes, podríamos estar son varias, ahora son muchas, leyendo y conociendo las experiencias bueno. de ellos. Por lo mismo nosotros, bueno, cuando Viviana se comunicó conmigo, yo a Viviana la conozco ya hace tiempo, entonces de inmediato nos colocamos como medio, nos colocamos a disposición para seguir visibilizando la situación de ustedes, lo que van a realizar como agrupación, lo que van a realizar el 2 de octubre, ahí lo vamos a estar difundiendo, cualquier información que requieran, también lo mismo que lo que conversábamos recién en la pregunta. La última pregunta, también nos colocamos a disposición para hacer presión con los contactos de parlamentarios que nosotros tenemos, para hacerles llegar, para que trabajen y se muevan también, porque para eso están, para trabajar por la ciudadanía, por las necesidades, por las cosas que nos mueven, no para cosas más banales que realmente vemos que están discutiendo en el Congreso. Nosotros necesitamos que se empiecen a generar políticas públicas que vayan en beneficio de todos los ciudadanos, y especialmente en este, en donde se ven hijos e hijas vulneradas. Entonces, necesitamos que se empiecen a mover, que se empiecen a trabajar en ese sentido. Y por lo mismo, para ir cerrando el programa, porque ya llegamos a la hora, se nos pasó súper rápido, especialmente ahí con toda la gente que estuvo comentando. Bueno, Viviana, yo creo que nos va a invitar a otro programa porque tuvo harto problema en internet ahí también para que conversemos ahí con más tiempo. Y bueno, sí, bueno, y bueno, pues después cuando tengamos ya la normalidad, ahí vamos a ir a terreno a entrevistarte también, así que ahí se va a hacer más fácil. Entonces, sí, entonces, las palabras finales para ustedes, bueno, vamos a sumar allá a Jimena también para que, volvió. Para que se suma última parte. Las palabras finales, si quieren dar un mensaje, alguna invitación, algún saludo, las pantallas son de ustedes, así que Viviana, ahí. Bueno, yo igual agradecerle a ustedes, o sea, al programa, a ti, por darnos el espacio, porque como te digo, somos muchas. Y tenemos que estar todas unidas, y bueno, hago el llamado a las niñas de acá de la quinta región, nos vamos a estar juntando el día 2 de octubre en el Tribunal de Valparaíso, para que seamos varias, y no vamos a estar repartidas por varios, por los otros tribunales, perdón, los juzgados. Y eso, y agradecerle a ustedes, y todas unidas, chiquillas, y esto tiene que resultar en nuestro momento, y sin miedo, eso, no hay que tener miedo para luchar por nuestro hijo. Buenísimo, hay un mensaje potente. Y ella está levantando ahí ya, diciendo presente para el 2 de octubre. Y Pamela, bueno, lo mismo, un mensaje, una invitación, un saludo. Ahí las pantallas son tuyas.
Bueno, mira, primero que todo dejar en claro, sí, de lo que acabo de hablar anteriormente, es de que por el tema de los parlamentarios, obviamente ha estado la información en redes sociales, ha estado la información ahí de lo que estamos trabajando por el tema de la agrupación. Los parlamentarios sí se ven muchos, bueno, algunos que se ven que están interesados en el tema, pero nadie en real ni concretamente ha hablado con nosotros. Lo invitamos a que cualquiera de los parlamentarios que vea este programa o llegue a oídos de ellos, lo que está pasando con la agrupación y en el tema de pensión de alimentos, que estamos súper dispuestas a conversar sobre el tema. Así que eso por ese lado, ¿ya? Ojalá que todas las que están viendo también en este momento el programa también se sumen para la convocatoria. Yo soy de acá de Viña del Mar, así que como dice acá la Viana, vamos a juntarlo en Tribunal de Valparaíso y para poder alzar la voz y luchar por nuestro hijo, para poder cambiar el sistema de una vez por todas e insistir para que el tema de la retención, ojalá que se pague lo antes posible, porque harto engorroso que ha sido y harta demora que ha tenido, y para poder, ojalá, seguir insistiendo con cambiar el tema de las leyes por el tema de las pensiones, y que nuestro hijo no sigan siendo vulnerados sus derechos de recibir su pensión de alimento como corresponde. Eso, muchas gracias igual. A todos ustedes por darle la oportunidad de poder conversar sobre este tema. Eso. Buenísimo. Gracias a ti por participar junto con nosotros. Y lo mismo, Jimena, un saludo, un mensaje, una invitación, la pantalla Bueno, ahí para ti. muchas gracias por este espacio, por permitirnos tocar un tema tan importante, de tanta relevancia, sobre todo en estos días. Y reiterar la invitación que ya se ha hecho de que todas las que puedan, mamás, papás, vayan el día 2 de octubre a los tribunales de familia que tengan más cercano a su domicilio, con todas las precauciones que correspondan al caso, porque en algunas comunas están en cuarentena, en fase 2, qué sé yo, para manifestar el descontento en forma pacífica. Pedirles que vayan con alguna polera blanca, con las manitos pintadas de sus hijos, y que lleven alguna muñeca o para manifestarse como corresponde, obviamente, siempre respetando al resto. Eso, y agradecida de toda la gente que conoció en este grupo, en este tiempo, gente muy valiosa, gente muy, muy esforzada, que realmente vale la pena seguir conociéndola y conocer su historia y ojalá que más abogados pudiesen sumarse a esto en forma gratuita, totalmente desinteresada, tratar de aportar con su granito de arena. No saben cuánto se necesita la ayuda técnica en estos casos. La gente no puede seguir tramitando las causas sola, jugando a ser detectives. Realmente yo creo que es un beneficio al final para la sociedad si todos ponemos un poquito de nuestra parte. Eso. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Gina, también ahí, bueno, veo muchos mensajes ahí dándole el apoyo, agradeciéndole a ustedes por ser la voz de ellos y por apoyar la causa, por trabajar juntos, por visibilizar la problemática. Así que ahí hay muchos comentarios que han estado llegando. Y Daniel, ¿algunas palabras finales? Bueno, primero que nada, darle las gracias. Sin duda fue un programa sumamente importante. Es un tema que se requiere tratar y lo vamos a seguir tratando apenas podamos, porque quedaron muchas preguntas atrás, muchos temas. La gente sigue teniendo muchas dudas, lo cual se agradece por parte de Jimena, que nos ha podido aclarar bastante inquietudes también, los mensajes de Pamela, de Viviana. Sin duda alguna es un tema nacional que requiere de su urgencia. Y nuevamente decir a las personas que puedan acudir a esta movilización el 2 de octubre y se puedan contactar con ustedes para más información. No se olviden que en las leyes, en el Parlamento, esto funciona por presión, por desgracia. Si esto no está en conocimiento de la gente, puede pasar años y años en trámite, en el Congreso, acumulando polvo. Así que les invito a que se informen, a que participen, que le digan a otras personas sobre esto, compartan esto y que lleguen a los oídos de los parlamentarios que tienen que hacer su pega, porque por desgracia no lo hacen por voluntad propia, sino que hay que ir obligarle, tocar su puerta. Así que
muchas gracias a ustedes que están haciendo ese esfuerzo de ir a tocar su puerta, molestar, para que hagan su pega, ¿cachai? O sea, sin duda agradecer eso y que muchas gracias por su compañía el día de hoy. Buenísimo, Daniel. Bueno, reiterar las gracias a ustedes, a Pamela, Viviana, Jimena, a Valentina, que no se pudo conectar, lamentablemente porque hubo un problema ahí del internet. Agradecer a la gente que estuvo comentando, que estuvo compartiendo la transmisión, hubo mucha gente conectada en las redes sociales. Esto después nosotros también la traspasamos a Spotify, así que también la entrevista después va a estar en Spotify disponible para la gente que quiera escucharlo, para los que les sale más fácil la Spotify que otras plataformas. Nos colocamos a disposición como medio, como Chagual. Podemos hacer otro programa para seguir hablando del tema o quizás también facilitarle algún espacio durante la semana como agrupación, por si necesitan dar alguna información. Hemos hecho también ese trabajo con algunas organizaciones que nos piden de repente un día a la semana para realizar, para exponer algo, para hacer seminarios, para rifas. Cualquier cosa que ustedes necesiten, nosotros estamos a disposición como medio para ustedes. Ahí, bueno, Viviana ahí tiene mi contacto, así que y ella me dice nomás, estamos a total disposición. Y bueno, antes de despedir el programa, invitarlos, esta semana tenemos dos actividades importantes, además de las transmisiones habituales que tenemos de lunes a domingo de programas. Tenemos dos eventos. Uno va a ser mañana, el día de la Jornada por el Agua de Laguna Verde, donde vamos a visibilizar la contaminación que está viviendo la comunidad de Laguna Verde en cuanto al agua de su estero por parte del vertedero y por parte del Val. Y el día sábado vamos a estar con la rifa de la Fundación Rayito de Luz, que ellos son una fundación en apoyo a los niños con hernia diafragmática congénita, donde vamos a estar rifando ahí todos los premios de la correspondiente rifa, y además vamos a estar rematando una raqueta de tenis firmada por Novak Djokovic, ahí el tenista número uno del mundo, así que también para que se conecten el día sábado para colaborar con esta fundación que hace una hermosa labor. Así que gracias Pamela, gracias Viviana, gracias Gia. ¿Sí? Una última cosita, bueno, Valentina, como no pudo seguir conectada, me estaba mandando un mensaje donde les quiere agradecer también mucho la invitación, la posibilidad de conversar y obviamente manifestar que disponible totalmente para una próxima, si es que así lo estiman, del tema que a ustedes mejor les parezca. Vamos a tratar siempre de estar bien organizada, tratar de informarnos y ser un aporte. Eso es lo que quería decir Valentina, que es la organizadora, una de las organizadoras más importantes que ha tenido la organización. Sí. Hay un gran saludo a Valentina, lamentablemente hoy día el internet no acompañó, y es algo que igual es comprensible, porque estamos todos como en esta nueva sociedad, digamos, cibernética, en donde ahí también se ve el tema de que Chile también no estaba preparado, porque no tenemos un buen internet a nivel nacional, así que se entiende que no pudo participar, pero ahí también, de ahí vamos a buscar la manera también de contar con sus palabras, quizás con algún video, podría ser subir a redes sociales, así que ahí vamos a estar contactándonos con ella. Así que muchas gracias por habernos seguido en redes sociales, y esto fue un capítulo más de Chagual Radio. Buenas noches y cuídense. Estamos a puerta de salir de la cuarentena, así que cuídense. Vamos, que se puede.